Bueno, hoy es introducción al pensamiento crítico, trimestre 16. Estamos en nuestro grupo de Facebook y lo que veo es que Ana Daza compartió un video, eso es interesante, muy interesante, más que nada muy motivante, incluso hay un comentario, jaja, todo va. Es importante esto, que ustedes también aporten, y no solamente yo me dedico a un monólogo o a un changólogo sobre el tema correspondiente a cada sesión. De hoy, 2 de diciembre, 17ª sesión, Ciencia y Religión, Debate o Alianza, Responsabilidad. Y lo ilustré con estas tres imágenes que vamos a ver de nuevo en una presentación que he preparado para la sesión del día de hoy precisamente. Al final veremos el video de su página, el grupo de Facebook. Esta es la semana 10, ¿no? Sí. Ok. Este es el tema. Ciencia, religión, debate o alianza, responsabilidad. Bien, la sesión anterior, precisamente hablamos sobre la visión que diferentes religiones tienen del mundo. Cómo intentan interpretar la realidad. ¿Sí? Y nos planteamos la pregunta de cuál de ellas sería la verdad. También retomamos esa forma de pensar y de conocer que se ha desarrollado a lo largo de milenios realmente y dio lugar a lo que ahora conseguimos como ciencia, y hemos dado algunas definiciones. Bien, pues ahora la pregunta, y hemos visto que aparentemente en algunos momentos parecieran contraponerse las observaciones, las interpretaciones y las conclusiones que se obtienen a partir de esas diferentes formas de pensar y tratar de interpretar el mundo, la realidad. Entonces, es inevitable que se dé lugar a debates, discusiones. Mi Dios es más fuerte que el tuyo, mi verdad es más verdadera que la tuya, o yo soy la verdad, y esa hay por ahí en alguna noticia esa frase, ¿no? Yo soy la verdad de la vida. De hecho, una de las denominaciones cristianas, el nombre que adopta para llamarse a sí misma, significa la única. Seguimos católicos, se asume como el único verdadero, lo que significa. Entonces, ¿o será posible alguna alianza en términos de cuál es el papel de esas formas de pensar de esa gente que se congrega en esas agrupaciones religiosas o científicas, enfrentan ante eso? Sus sociedades locales y ante la sociedad global. Y es entonces posible que exista un grado de responsabilidad ante las consecuencias de esas interpretaciones. O no hay responsabilidad alguna. Cada quien que piense lo que quiera y todos somos felices. No hay problema. Bueno, debemos entonces acudir a las principales o más o mayoritarias formas de pensar en el día de hoy, ya no les podía pasar. En términos de religiones, hay tres grandes religiones que profesan la mayor parte de los humanos, habiendo algunas otras formas de pensar religioso, pero con grupos humanos más pequeños.
Así, por ejemplo, en el Japón se siguen profesando la religión con la, en la cual se basaba mucho su forma de gobierno hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se asumía al emperador como, como divino. ¿Sí? A raíz de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial y la manera en la que termina, en Japón en particular, el gobierno transforma, los japoneses transforman su forma de gobierno y se reconoce al emperador como un simple mortal. Sin embargo, sigue profesando la religión, ¿no? Hasta ese momento era oficial. Pero también se ha insertado y se ha propagado otras formas de pensamiento religioso proveniente de Europa. De hecho, hay números ya importantes de cristianos que están en la misión. Hay y algunas otras. Las tres más religiones más, más propagadas entre la gente hoy en día son las judíos, las podríamos llamar la religión judio-cristiana, de la cual se desprenden tres grandes grupos de creencias religiosas, que serían las basadas en el judaísmo, la religión abrahámica, los descendientes de Abraham, según su tradición, según la tradición escrita en la Torá. De esta se desprende el cristianismo, cuyo texto fundamental es la Biblia, aunque hay otros textos que se han escrito posteriormente y algunos grupos de cristianos se basan en la Biblia, pero la complementan o incluso toman a veces como mayor sustento los textos posteriores. Y el Corán, que es alrededor de los 700 de nuestra era, hace aproximadamente 1400 años, que se deriva de los primeros grupos cristianos, los grupos cristianos que existían alrededor del siglo VIII de nuestra era. Reinterpretan la tradición abrahámica e incluso reinterpretan al cristianismo. Reinterpretan hasta el nombre de aquel que no debe ser nombrado, la tradición judía. Los cristianos ya le dan un nombre o varios nombres, de hecho, ¿sí? Hablan de un dios, pero dado que uno de los pilares del cristianismo es un dios en tres personas, personalidades, la llaman la Divina Trinidad, y pues le aplican hasta tres nombres diferentes a la misma persona, en este concepto de un dios con tres personas. En sí mismo, Dios, y se arrogan el título de Dios para solamente el suyo, los cristianos. Los demás figuras que, a las que profesan fe o creencia, otras religiones, ya no incluso los cristianos los consideran dioses, sino figuras míticas, ya pues, lo hablamos anteriormente. Otro es el Cristo, que en los textos es bautizado con el nombre de Jesús. Y la tercera persona que es llamada el Espíritu Santo y cuya figura, un poco en una cierta contradicción filosófica y doctrinaria, si uno se basa en el origen judaico del cristianismo, es una palabra. ¿Sí? Cuando surge en el siglo VIII la creencia islámica, ¿sí? Incluso también renombran a ese Dios, llaman a Alá, ¿sí? Y describen, reinterpretan, escriben un texto fundamental que es el Corán, el cual de hecho hasta cierto punto hace a un lado, y según alguna tradición
de algún líder islámico que se dio a la tarea de quemar libros que no coincidían con lo que decía el Corán. Decía, bueno, ¿por qué había que destruir los demás libros? Dice, bueno, ¿por qué no hay que destruirlos? Dice, bueno, es que hay cosas en esos libros que están en el Corán. Entonces, si están en el Corán, son esos libros, hay que quemarlos. Bueno, hay cosas que no están en el Corán, si no están en el Corán, hay que quemarlos. Bien. Formas extremas de pensamiento, supuestamente basadas en tradiciones religiosas descritas en esos textos. Habría que revisar esos textos, saber qué realmente dicen y si se pudieran interpretar o no, literalmente. Eso sería una forma de estudiarlo, ¿no? Para tratar de llegar a una conclusión de cuál sería, entre que un debate, cuál sería la afirmación más cercana a una verdad relacionada con la realidad aparente. ¿Bien? Algo que sí es común en esta religión, en muchas religiones, solamente en esas tres más mayoritarias hoy en día, es que, número uno, para casi todas, no todas, pero casi todas son teísticas, están basadas en la creencia de un Dios. Otra que están, describen cómo se origina todo y cómo a partir de ese origen se origina la humanidad. Curiosamente, casi siempre la humanidad a partir del hombre, no de lo que ahora llamamos Homo sapiens, sino de el hombre, incluido el género. En algunos de ellos, a partir del hombre, se produce, genera, crea la mujer. O sea, hay una visión sexista, podríamos llamar en términos del siglo XXI, descrita textualmente en estos libros sagrados. Es un patrón bastante común. Otro, que dentro de todo esa figura teística, uno de sus objetivos fundamentales es ser adorada por esos dioses, pero además se convierte en una figura paternalista o hasta maternal, diríamos, en el sentido de que procura el cuidado de los hombres. Ah, pues también de las mujeres. En algunos de ellos, ¿bien? Es decir, pareciera que un papel que juegan las religiones es cuidar a la humanidad, cuidar a las personas, cuidar el bienestar de las personas. En algunos pasajes pareciera que no tanto. De repente, en las religiones, los dioses deciden destruir personas por diferentes motivos. Pero en general, procuran un cuidado de las personas. Entonces, podríamos quizá encontrar que existe un elemento, un componente de bondad y de bienestar hacia las personas en estas creencias, en estas formas de interpretar el mundo. O sea, buscan de alguna manera el bienestar de la gente. ¿Bienestar ante qué? Por ejemplo, en el libro de Génesis, de la Biblia y de la Torá, dice que quien haya sido, crea las cosas para que las rompa las personas, los aprovechen. Para alimentarse y para comer. De hecho, todo empieza en un mundo feliz, en un Edén, donde no hay que trabajar. Se estira la mano y consigue comida. Sin embargo, luego algo pasa, el hombre es desobediente, mal. Parece que de origen. Voy a preguntarse por qué lo hizo así. Parece que como ustedes eran. Bueno, no voy a juzgar. En eso es que se busca bondad, pero también se reconoce la existencia de lo que perjudica a las personas. Ya hay como matar. Y si hay situaciones en las cuales las personas, el hombre, los humanos, las personas pueden tener daños. Y un papel de esa figura divina es cuidarlo o salvarlo de lo que le pueda hacer daño a los humanos, a las personas.
se reconoce entonces que hay cosas que pueden perjudicar. Y, y esas cosas o situaciones que pueden perjudicar a la gente, pues ahora sabemos que a lo largo de miles de años han sido lo mismo. Por ejemplo, la tierra, en donde vivimos, en la tierra, las condiciones del ambiente pueden cambiar, cambian regularmente, a veces no tan regularmente, pero por lo general es regular. Hay momentos en el tiempo en los cuales la temperatura puede ser tan baja que la gente puede enfermar o puede morir. A veces, al contrario, las temperaturas pueden ser tan altas que la gente puede enfermar o puede morir. Quizá no por efecto directo de la temperatura, a las temperaturas altas o bajas, sino porque esas temperaturas altas o bajas pueden cambiar el entorno, disminuir la cantidad de alimentos, y entonces la gente no muere por el frío, sino por la falta de alimento. No muere por el calor, sino por la falta de alimento provocada por el aumento. A veces no es la temperatura, a veces es la cantidad de agua. El agua se dice coloquialmente que es un elemento vital. Bueno, ahora sabemos en ciencia que no es un elemento, es un compuesto formado por dos elementos, una combinación de dos a uno, dos partes de elemento hidrógeno con una parte de elemento oxígeno. El hecho es que el agua es vital, es fundamental para que haya vida, es fundamental para la salud. Pero tomamos la frase religiosa, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. ¿Sí? Un exceso de agua puede matar a la gente, ya sea por ingestión o por existencia en el ambiente. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad momentos en los cuales ha habido grandes cantidades de gente que muere ahogada y a veces grandes cantidades de gente que muere por falta de agua. Se requiere, aparentemente, en cantidades y en lugares apropiados. Porque a veces esa gente muere ahogada, quizá porque suben los niveles de los cuerpos grandes de agua, lagos, ríos, mares, a veces porque de repente se deja venir en gran cantidad con gran fuerza. Y sí, pueden ser inundaciones, pueden ser marejadas, pueden ser huracanes. Pero el viento es que acompaña el agua. Son los huracanes, también puede provocar daño a la gente. A veces la tierra misma se mueve y se mueve de manera demasiado agitada y provoca también daño. ¿Cómo puede ser en Japón? En Japón hay registros históricos que forman parte de la tradición de las creencias japonesas de muertes masivas por exceso de agua, tsunamis, por exceso de movimiento, temblores, sismos o terremotos, que es lo mismo. Nos creían, ay, tembló, sí, no, es que fue un terremoto, porque fue muy fuerte, ¿no? Terremoto, sismo y temblor de tierra son lo mismo. Son tres formas de llamar a lo mismo. En esa tradición japonesa, los japoneses interpretaban que esos movimientos de tierra se debían a que, siendo Japón una isla, ellos interpretaban que había un padre en el cual estaba soportada las islas de Japón, y cuando el padre se movía, provocaba los sismos. Además, el mar de movía el agua provocaba los tsunamis. Entonces, bueno, eso estaba dentro de las tradiciones de las tres japonesas. Ahora sabemos cómo es así. En la tectónica de placas, descubierta por los métodos de la ciencia, interpretada por medio del pensamiento científico, que nos explica la causa de los sismos en Japón, en México, en algunas regiones donde se profesa en Islam. Son como los sismos, y ahí la gente no históricamente no aplicaba los sismos a ningún barrio, simplemente no sabían a qué se debía. Más hacia Europa, otros fenómenos similares a los sismos, como los volcanes, la actividad volcánica, fue interpretada también como figura divina por los mismos romanos. Vulcano era el dios del fuego que emanaba de la tierra, el dios de los volcanes. Sería una figura masculina comparada con la figura femenina de la tradición polinesia, de la diosa Pele, la diosa de los volcanes, en Hawái.
Veces que parece que se le adjudicaban los fenómenos naturales, los fenómenos que ocurrían naturales y que podían provocar daños a la gente, se les daba una figura divina, y en muchos lugares los humanos apelaban a solicitar, rogar a esas figuras divinas que dejaran de matar gente. Que si no había agua, que lloviera. Que si llovía demasiado, que no lloviera. Que les entienda a los humanos. Los dioses no. ¿Sí? O que dejara de temblar. O que el sol no desapareciera, porque parecía que un dragón se iba a comer, porque de repente no sale el sol. Las luces. A veces incluso recurría a sacrificios para hacer felices a los dioses y entonces que fueran buenos con los humanos. A veces los sacrificios eran matar a una cabra, a veces eran matar a un cabrón, un macho cabrío o a otro cabrón. ¿Sí? Ya sucedió en muchas partes del mundo, en muchos grupos humanos. ¿Sí? Hubo sacrificios humanos en Europa, hubo sacrificios humanos en América, hubo sacrificios humanos en Indonesia, en diferentes lugares se han dado estos sacrificios para tratar de agradar a los dioses y que no dañen a la gente. La pregunta es, ¿y en esos sacrificios habrán logrado las personas al rogarle a estos dioses? ¿Habrán logrado el favor de los dioses? Habría que hacer una revisión histórica. Entonces, pero vengamos a los tiempos presentes. ¿Cuáles son las principales amenazas que ustedes alcanzan a observar? ¿Se presentan ante la humanidad hoy en día y en los próximos 50 años? Comencemos por hoy en día. Hoy en la mañana se despertaron, se levantaron y si hubiera algo que los hubiera preocupado, ¿qué habría sido? Hay que rogar a Dios de los exámenes. Calentamiento global. El calentamiento. Vamos a hacer un listado. Exámenes. Exámenes escolares. Porque también pueden ser exámenes médicos. Un amigo mío estaba rogando sus exámenes médicos en el ambiente. Afortunadamente no salieron tan mal. Es ganancia a mi edad y mi estado. Okay. Exámenes escolares. Otro es, mencionaste calentamiento global. Calentamiento global. Contrastemos contra las preocupaciones que ahora podemos deducir que tenían los pueblos antiguos. ¿Cuáles preocupaciones? Primero la comida, alimentos. Los dioses de las cosechas, por ejemplo, se festejaba, por ejemplo, en Europa todavía sigue festejando, aunque no por el mismo motivo, o además es por el negocio, el dios del dinero. La cosecha en otoño, de ahí las fiestas de octubre, que también se celebran por herencia cultural en México, en algunos lugares, como puede ser en el estado de Jalisco. Las fiestas de octubre son de origen del centro de Europa, de la región que actualmente ocupa Alemania, la Oktoberfest alemana, que la fecha es en octubre se realizaba la cosecha de los granos y se hacía una fiesta, entonces los alimentos. Otra era, dijimos, algo muy común es la lluvia. Si no hay lluvia, no crecen las plantas ni cosecha. Entonces podríamos decir que debería haber algún dios de lluvia. De alimentos hay muchos. De la lluvia, ¿alguno que recuerde? Claro, en el caso de los mexicas. Bien, de otro. Asociado a la lluvia también en este continente, en este país, pero más hacia el este. Y de hecho recibe ese nombre hasta técnicamente hoy en día. Huracán. Huracán era un dios malo, de las lluvias muy fuertes, con vientos, lo mencionamos. ¿Algún otro dios? ¿El sol? El sol era muy común.
sea, exceso de sol mataba a la gente, entonces había que tener tranquilo después del sol. Tiurra, Helio, ellos, etcétera, había muchos. Algunos se les preocupaba el calor, les preocupaba los alimentos, les preocupaba la lluvia, lluvias peculiares de la zona. Los volcanes. Creo que estoy así. O una. No, estoy así. Una G. Una espiga. Creo que es G. La misma P. P. O vulcano. Con dos sociedades diferentes. El bate de los sismos. Los sismos no les preocupaban. Los sismos les preocupaban. Los volcanes les preocupaba. Las sequías asociadas al sol, también la falta de sol, no es difícil que haya falta de sol. Si ha habido épocas en las que ha habido poca, o no poca, poca presencia de sol en el siglo XIX, por ahí de 1810, 1815, hubo una erupción muy fuerte en Polinesia, una erupción muy grande de un volcán. Que provocó que ese fuera llamado el año sin verano. Las emisiones de polvo a la estratosfera fue tan grande que alcanzó a cubrir, a reducir la radiación solar que llegaba a la Tierra, y las cosechas se perdieron en muchos lugares del mundo. Hubo hambruna en Europa. Se vio asociado con algunos movimientos sociales que llevaban a la caída de gobiernos en Europa, una erupción del otro lado del mundo. Pero la gente no sabía los días. ¿Algún otro? Esas son las cosas que. La salud preocupaba a la gente. La salud. De aquí, no tanto los dioses, sino quienes rogaban a los dioses los favores a la gente para que cuidara la salud. Los intermediarios. Los chamanes, bueno, y los dioses de la muerte, como les preocupaba la gente de la muerte, si todavía nos preocupa la muerte, entre los dioses de Atánatos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Las guerras, la guerra, Marte entre los romanos, y de hecho se hacían guerras para favorecer a los dioses. Las guerras floridas en el México prehispánico para tomar prisioneros y sacrificarlos al dios del sol. Sí, yo también tenía entendido que creo que Dios crea de la muerte y de la guerra en algunas culturas aquí de México. Entonces, esto era lo que preocupaba, de acuerdo al pensamiento religioso, a las sociedades antiguas. A las sociedades modernas, ¿qué es esto? A la sociedad hoy en día. Tú dices que te preocupa el calentamiento global. La contaminación. Que pongamos en negro, la lista negra. ¿Sí? La contaminación. Algo que no necesariamente a ustedes les preocupe, pero que se den cuenta a su alrededor y les preocupe a más gente. La alimentación se repite. Agua, escasez. Bueno, también hay gente a la que le preocupa el exceso de agua. ¿Sí? Las inundaciones en diferentes lugares, como la masa. ¿Sí? Las enfermedades. Las enfermedades, no asumir la salud. La salud, a la gente sigue preocupando la salud. Falta de trabajo. Qué bueno que lo mencionas. Trabajo. Quedémonos con esto. ¿Qué hace la gente al respecto? ¿Qué hace la gente cuando le preocupan los exámenes escolares? Estudiar. ¿Cuál es la solución? Una solución es estudiar. ¿Cuál sería? ¿Hay alguna solución o ustedes proponían una solución sobre el calentamiento global?
acciones. O sea, si hay información, resolverlo, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que llegar, hay que pasar de las palabras a las acciones, de los buenos deseos a las acciones. Contaminación. Igual, también hay solución, sí, pero hay que actuar. Alimentación. ¿Cómo resolver? A la gente le preocupa la alimentación. ¿Cómo resuelve la gente sus problemas de sobre la alimentación? Ay, ya comiendo. ¿Cuáles son los problemas de la alimentación? ¿Del día a día? ¿Qué voy a comer hoy? ¿O será que hay una falta de acceso a los alimentos? ¿O quizá no es que haya falta de acceso a los alimentos, sino más bien que hay escasez de alimentos? Son dos fenómenos diferentes. Uno es que sí hay alimentos, pero no tengo acceso a ellos. Otro es, hay acceso a los alimentos, pero hay muy pocos. Hay escasez. ¿Sí? ¿Cuál sería la situación que ustedes observan, aparentemente, la más importante en cuanto al problema sobre alimentación? Es que hay de dos y hay en diferentes regiones. Ajá, a ver. Por ejemplo, en el caso de nuestro país es que no hay acceso de cierta forma a los lugares. En el caso, por ejemplo, de África, ajá. No es que no haya acceso, es que hay pocos alimentos. Ah, escasez. Son escasos. Pueden ser los dos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el acceso? ¿Qué más proporciones políticas respecto al acceso? Políticas. Sí, tenemos que apelar a los políticos a que establezcan mecanismos a través de los cuales la acceso a los alimentos. ¿Y la escasez? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace? Normalmente dicen que hay campañas para mandar el apoyo a esas partes, pero nunca he visto una campaña así. Vamos a decir apoyo social. Ok. ¿Qué es lo que hace la gente que está en situación de escasez? O sea, esto ya externo a la gente que sufre la escasez. O sea, son la gente que está alrededor o lejos. Le proporciona alimentos a quienes no tienen. Cuando la gente que no tiene alimentos, son escasos, ¿qué hace? Pues, normales, migran. Con el hambre, migran. Esto puede dar lugar a las migraciones, y de hecho lo ha dado a lo largo de la historia. Y de hecho forma parte de la historia de México. No presente, pero sí pasada. No reciente, vamos a decir, no estoy reciente. En septiembre celebramos el mes de la patria de México, y dentro de eso, vivan los perros que nos dieron paz de libertad. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién sabe? Con la paz y la libertad. Pero también hay un día en particular, el 13 de septiembre, que se conmemora. Se conmemoran dos hechos que fueron casi simultáneos dentro del mismo gran evento: la guerra con los Estados Unidos, se llama la intervención norteamericana, o la guerra del 47, falso, la guerra duró 3 años, de 1846 a 1848. Finalmente, que es el año en el cual el ejército norteamericano se retira del territorio mexicano. Desocupa la Ciudad de México, regresa con Estados Unidos, se firma el tratado por el cual México se le vende la mitad del territorio que tenía entonces, poco más de 2 millones de metros cuadrados, a los Estados Unidos. El 13 de septiembre se conmemora la batalla de Chapultepec, la derrota del colegio militar, el ataque del ejército norteamericano, y alrededor días antes, el mismo día también hay combates, batallas, escaramuzas, en las que participa
un batallón, el batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio era un batallón dentro del ejército mexicano formado por voluntarios irlandeses. ¿Cómo llegaron esos irlandeses al ejército de mexicano? Porque cuando empieza la guerra en 1846, cuando los Estados Unidos invaden México por el norte, principalmente a través de Texas, a través de la frontera con Texas, vienen dentro de las tropas norteamericanas unos voluntarios irlandeses. Que se habían reclutado en el ejército de los Estados Unidos para poder recibir la ciudadanía norteamericana. Ellos irlandeses llegaban a los Estados Unidos migrando porque en Irlanda había habido una hambruna por la pérdida de las cosechas. Finalmente, conmemoramos el sacrificio del batallón de San Patricio de unos irlandeses que estaban en México porque originalmente habían salido de Irlanda debido a problemas ambientales que llevaban a la pérdida de las cosechas. Una hambruna, y entonces decidieron emigrar a América, viajar a América, inicialmente a los Estados Unidos, que eran, vamos a decir, étnicamente más cercanos a los norteamericanos, anglosajones, pero estos soldados irlandeses y norteamericanos eran discriminados por dos motivos. Uno, eran extranjeros, aunque se habían reclutado en el ejército norteamericano para tomar la ciudadanía, y además eran católicos, cuando la mayor parte de los soldados norteamericanos y los ya habitantes en Estados Unidos eran de cristianos de diferentes denominaciones cristianas, no católicas. Cuando los soldados irlandeses en el ejército norteamericano llegan al territorio mexicano, se dan cuenta por un lado que su mando, los oficiales a los cuales deben obedecer, los maltratan y los discriminan por no ser, más bien por ser católicos, y encuentran que en México los mexicanos son católicos, encuentran mayor filiación, mayor afinidad y forma de pensar con los mexicanos y con los soldados oficiales del ejército de los Estados Unidos. Entonces desertan del ejército de los Estados Unidos y se unen al ejército mexicano para pelear contra el ejército norteamericano que había en la guerra. Y vamos, se sacrificaron en nombre de la República Mexicana y de la religión, que en ese momento era la religión oficial. Entonces, ¿todo por qué? Por una escasez de alimentos originalmente en otro lugar del mundo. O sea, sí, los fenómenos que provocan este tipo de preocupaciones llegan a influir incluso a esta magnitud de eventos sociopolíticos y militares en la escala global. Entonces, es una preocupación real el que haya problemas de sobrealimentación y alguna forma de tratar de resolver eso a través de la migración. Agua. ¿Cómo resuelve la gente los problemas de agua? Agua, ¿en cuanto a qué? ¿Abundancia o escasez? Digamos, ¿exceso o escasez? Más escasez. La escasez. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo la gente resuelve el problema de la escasez de agua? Compra agua. Paga por ella. Paga por ello, ¿sí? Lo resuelven, tratan de resolverlo a través de acciones de mercado. La salud, ¿qué hace la gente para procurar cuidar o restablecer su salud? ¿Qué es lo que ustedes observan casi la gente? Puede hacer actos racionales y actos, llamémosle distintos,
trabajo. ¿Qué es lo que hace la gente para resolver sus problemas de ese exceso de trabajo? ¿O falta de trabajo? Y falta de trabajo, y a veces no tanto el trabajo, sino la remuneración del trabajo. Entonces, a veces no solamente es el trabajo, sino el problema es. ¿Qué es lo que hace la gente para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que ustedes han observado acá? Migrar también. ¿Eh? A veces migrar, puede haber migración. Estos dos lo resuelven a través de migración. O sea, buscan trabajo en algún otro lugar. Actividades ilegales. Actividades ilegales. ¿Qué otra? Entonces, el problema no es tanto del trabajo, sino de la remuneración por el trabajo. Si tengo trabajo, pero me pagan un poco, entonces necesito otro trabajo en el que pagan. También pagan poco, entonces ya tengo dos pocos, y ya no tan poco, ya gano. Puedo contribuir quizá a mitigar mis problemas de alimentación, mis problemas de salud, mis problemas de acceso al agua, los problemas de salud, mis problemas. Al contrario, al revés, porque entonces, cuando resulta que son estudiantes que trabajan, tienen menos tiempo para poder estudiar. Entonces, a veces es una combinación de problemáticas las que genera a la gente. Y respecto a lo que tenemos aquí, ¿se relaciona de alguna manera con esto? La pregunta es, ¿la gente acude para resolver sus problemas a este tipo de ayuda? Sí. A veces buscan milagros. Los cuales, por cierto, a veces cuestan, ¿no? Ya no son gratis los milagros, ya ni eso. Veamos. Encontré un sitio en el que menciona algunos de los problemas que ya mencioné, que ya ustedes mencionaron ahí. De hecho, las hemos mencionado también nosotros. Calentamiento global. Que el calentamiento global es consecuencia de un. Tiene una causa principal, aunque algunos la niegan. Es la actividad humana, que a veces es para resolver estos problemas, para producir alimentos. Usamos maquinaria que requiere combustibles para poder mover los tractores, para poder trasladar los alimentos del campo a las ciudades. Usamos transporte que se mueve por combustibles fósiles. Tenemos que extraer los combustibles fósiles del subsuelo, tal vez del fondo del océano, y eso genera otros problemas como puede ser la contaminación. Entonces, tratar de resolver un problema nos puede generar otro. La contaminación, por ejemplo, atmosférica por emisión de dióxido de carbono, da lugar, tiene otro efecto que es el calentamiento global. Por ese calentamiento global provoca a su vez cambios en los patrones meteorológicos, en el clima son los patrones meteorológicos, que a su vez puede provocar exceso o escasez de agua, ¿sí? Y entonces escasez de alimentos, lo cual provoca a su vez un aumento en el precio de los alimentos. Entonces se da una cadena de eventos cuando tratamos de resolver un problema generamos otros. Y a veces no necesitamos ayuda, a veces son cambios naturales. Ahora sabemos que Marte era un planeta con agua, con mares, con lagos. Hace 3.000 millones de años es difícil que hubiera humanos en ese momento, marcianos, vamos a decir, que hubieran provocado un cambio, un calentamiento global que diera lugar a que Marte se convirtiera en un planeta árido. Puede suceder que no requiera la naturaleza ninguna ayuda para cambiar la habitabilidad de un planeta. Bueno, algunos han compilado esto como los
grandes problemas y han planteado algunas soluciones a estos problemas, en particular al cambio climático, la que llaman climate disruption, a la alteración del clima, alteración climática. Y ahí se plantean algunas soluciones. Esta lámina se la voy a compartir luego en nuestro Facebook para que la puedan leer con detalle, por aquí se puede leer. ¿Bien? Aunque la amplifique, pues sería un poco, un poco engorroso para la extinciones, las extinciones de organismos. Ojo, no son animales. Organismos hay, ustedes están estudiando biología, saben que en la biología se describen una gran variedad y cantidad de organismos diferentes. Diferentes taxa. Por mencionar los grandes taxas, ¿cuáles son? Los grandes grupos taxonómicos. Animales, plantas, hongos, frutos. Y de todos ellos, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos observado una mayor tasa de desaparición de especies. No solamente de animales. Y todos ellos forman parte del entramado, del tapiz, del fenómeno y de la Tierra, del cual los humanos formamos parte. Y jalar una hebra de ese tapiz puede provocar que se desmadeje todo el asunto, ¿sí? Y pudieran, así como vimos aquí, hay relación entre un fenómeno y otro que afecta a su vez a otros, podría probablemente suceder una relación similar en cuanto a que la desaparición de alguna especie biológica dé lugar a afectación negativa sobre otras especies. Incluso quizá hasta la especie Homo sapiens. Es una posibilidad. La contaminación ya la mencionaba ya. Entonces aquí coincidimos en dos problemas. El cambio, el calentamiento global, que no mencionaba cambio climático. El calentamiento global es uno de los factores de lo que actualmente se considera cambio climático. El calentamiento global contribuye a la modificación de los valores del clima, esto contribuye al cambio climático. Entonces habría un problema mayor que solamente el calentamiento global, que es este, la perturbación climática global. Las extinciones no las mencionamos, sin embargo, no las identificamos como problemas. Por ejemplo, no todos los alimentos los cultivamos, no todos los producimos, algunos los explotamos del ambiente. Y podríamos llevar, a través de una sobreexplotación, a la extinción de especies de las cuales quizá algunas comunidades humanas dependan para su supervivencia como alimentación. La contaminación, ya la mencionamos. La transformación de ecosistemas. Bueno, el hecho de tener que producir más alimentos para poder tener, para que no haya escasez y haya acceso a los alimentos, frecuentemente lleva a la destrucción de ambientes naturales. Derribamos bosque y bosque tropical para meter pastizales y crecer vacas, cultivar vacas. ¿Sí? O destruimos bosques y bosques tropicales para cultivar palmas, palmeras, para producir aceite de palma. Y usar ese aceite de palma para fabricar cereales, para vender en cajitas de cereales en los supermercados. Y eso lo estamos haciendo. Cada vez que ustedes van y compran una caja de, lo voy a decir, de Quaker, de cereal Quaker, están contribuyendo a la destrucción de, del bosque en Borneo, donde habita. Donde habitan todavía los orangutanes. Entonces, consumir productos de Quaker contribuye a la extinción del orangután. Crecimiento poblacional humano, ahora que dice aquí.
y los consumos necesarios para esta población que crece. Consumo de agua, consumo de alimentos, consumo de combustibles. Estos fenómenos tienen diferentes tipos de consecuencias. Ya creo que habíamos visto esta imagen. ¿Sí era? ¿No? Sí, sí. Sí. Cuando mostré los resultados de la elección para presidente de los Estados Unidos, congresistas, senadores. Bueno, el calentamiento global directamente tendría un efecto sobre el derretimiento del hielo en los casquetes polares, que provocaría entonces un aumento en la cantidad de agua líquida en los océanos en la Tierra y llevaría a un aumento del nivel de los mares, con la consecuente disminución de los litorales. Aquí una imagen que muestra cómo ha cambiado la temperatura promedio en el centro de la Tierra entre 2010 y 2014 como parte del calentamiento global que mencionaba al principio. Es decir, aquí está la evidencia de que esto sí es cierto. No es imaginación de alguien. Esto está medido, es pasado. Esto es estimado, es futuro. Podría ser futuro. Y además, el estudio de lo que sucede en otros cuerpos en el sistema solar ha mostrado que efectivamente no tiene que estar necesariamente cerca del Sol, un planeta, para que el mismo viento solar baje la atmósfera del planeta. Se descubrió en la misión New Horizons que pasó por Plutón el año pasado. Se descubrió que Plutón tiene atmósfera, una atmósfera de nitrógeno, como la de la Tierra, pero los datos mostraron que Plutón está perdiendo su atmósfera. Estando a la distancia que se encuentra el planeta más lejano del sistema solar, planeta enano, planeta así, aún a esa distancia el viento solar puede barrer la atmósfera de un planeta. Como estamos cerrando, la naturaleza necesita ayuda de los humanos para fastidiar las condiciones de las cuales depende la vida en un planeta donde haya vida, como la Tierra. Cierto, la Tierra cuenta con un campo magnético, con la magnetosfera, que como nos describen las leyes de la física, contribuye a que la atmósfera sea más estable y tenga menos efecto por el viento solar, aún estando a apenas a 150 millones de kilómetros del Sol, comparado con los 300 millones de kilómetros donde se encuentra el Plutón, que ahora está bastante más lejos. Sin embargo, sí, el Sol lo afecta. Imagínense la Tierra, afortunadamente compramos un campo magnético natural, no lo producimos nosotros, ya estaba ahí cuando llegamos. ¿Sí? Estos son los problemas. Y esto es lo que intentamos hacer para resolverlos. ¿Habría alguna otra alternativa? Tenemos problemas en la Tierra, problemas de alimentación, no hay suficientes alimentos. Estamos contaminando el planeta, se está calentando el planeta. Mencionaban aquí en la tabla que hicimos a otro problema, es el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional. Somos ya más de 7 mil millones de humanos sobre la Tierra. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos intentar hacer? Para todo, por ejemplo, el crecimiento demográfico. Antes mencionó usted la migración. A veces, para resolver los problemas, migramos. No había alimentos en Irlanda, se fueron a Estados Unidos.
no hay trabajo en México, se van a Estados Unidos. ¿Cómo se van a Estados Unidos? No, algunos van a Dubái, por ejemplo, donde dicen que pagan bien, a ver las soluciones. ¿Habría posibilidad de emigrar? Pues hay programas, ¿no? Para migrar, sí, ¿de planeta? ¿De planeta? Ah. Los para irse. Para irse a Marte, ya vimos cómo está Marte. A ver, no solo los que tienen para pagarlo, también los estudiosos son los que podrían estar entre los primeros candidatos para poder ir a Marte. ¿Viste el escándalo de Marte? The Martian, la película, era botánico. Ah, sí, 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 sí. ¿Han visto esta fotografía antes? ¿No? ¿No la habíamos visto antes? ¿No? Esta fotografía fue tomada por la nave robótica, la astronave robótica, la nave interplanetaria robótica, Voyager 1, viajero 1, enviada por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, la NASA, por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration, a explorar los planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno en particular. De ahí, después de explorar Saturno, la trayectoria la llevó a una dirección en la cual abandonaría el sistema solar. Algunos astrofísicos que siguen trabajando con esa astronave estiman que en el transcurso de hace 2 años aproximadamente la Voyager 1, que todavía funciona y envía datos después de intervenir en sus instrumentos, parecería que estaría saliendo de esa función. Eso fue hace 1 o 2 años. Sin embargo, en 1990, después de haber cumplido con su misión, y la misión de una nave gemela Voyager 2 o Viajero 2, que es explorar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Al pasar después de la órbita de Neptuno, pues la misión se había dado por terminada. Hay una misión fotográfica, porque parte de los objetivos era tomar imágenes de alta resolución de esos planetas y sus sistemas satélites para conocerlos mejor. Eso nos ha ayudado a entender mucho mejor cómo es el sistema solar, cómo son los planetas, cómo son las estrellas y cómo es la Tierra. En lugar de ser las cámaras para ahorrar energía apagadas, pues de hecho si tenía pensado eso, para mejor suministrar la energía con las grandes cámaras a otros sistemas, hubo 2 miembros del equipo de la misión, Carolyn Porco, una astrofísica, y Carl Sagan, un astrónomo y biólogo, astrofísico y biólogo. Le sugirieron a la NASA que mejor voltearan la cámara y trataban de tomar una fotografía de la Tierra. Aprovechamos y tomamos fotografías, de hecho, de los planetas del sistema solar. Fue la primera imagen que tuvimos que le hubiera gustado Copérnico a él. Los planetas revolviéndose alrededor de eso. Finalmente se pudieron tomar fotografías de todos, excepto Plutón. Entonces Plutón todavía era considerado como planeta. Fue hasta el 99 cuando se desclasificó como planeta, se clasificó como planeta alienado. No estaba en posición para tomarse la fotografía de Plutón. Mercurio estaba demasiado cerca del Sol y Marte estaba al lado del Sol. Entonces, esos 3 planetas no pudieron ser fotografiados por nosotros. Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno fueron fotografiados. ¿Y la Tierra está ahí? En la fotografía original no hay ni un píxel. Y si uno la ve con cuidado, se ve como un pálido punto azul. Luego retomaremos eso. El hecho es que ahí vivimos.
fue la primera selfie global. Ahí vivimos, y ahí hemos tenido sus problemas, así los interpretamos, y ahora tenemos sus problemas y tratamos de interpretar los que hacemos para resolverlos. Ese rayo de luz ahí no es ningún milagro, es simplemente un defecto de la fotografía, un defecto óptico en la fotografía. Como decías, podríamos estar de día en otro lado. Hemos ido a la luna con ese cohete, bueno, fueron 12 humanos a la luna. No, 12 caminaron sobre la luna. Fueron 24 los que fueron a la luna. Hubo 6 más que le dieron la vuelta y regresaron. Apolo 8 y Apolo 13. Apolo 8 rapidito se regresó, Apolo 13 nada más usó la luna para regresar. Hubo una falla en el sistema. Y actualmente hay empresas que están lanzando cohetes a la órbita baja. Se reemplazaron estos cohetes y estas naves donde viajaban 3 personas, que en un cohete que para llevar 3 personas a la luna se requería un cohete del tamaño de la Torre Latinoamericana. Para 3 personas. Porque un problema que enfrentamos es este. La fuerza de gravedad. Debido a la gran masa de la Tierra y la masa de los 3 astronautas, hay una atracción, una fuerza que los jala hacia la Tierra de esta magnitud, muy grande. ¿Sí? La masa de la Tierra es de varios octillones de kilogramos, o sea, es mucha masa, la fuerza es muy grande. Entonces, requería un cohete grande para lanzar 3. Se han hecho naves más grandes, en esta viajaban hasta 7 humanos, pero solamente hasta 300 o 400 kilómetros de distancia sobre sobre el nivel del mar. O sea, podían orbitar la Tierra a 400 kilómetros de distancia. Y la Luna está 1000 veces más lejos, a 400.000 kilómetros. Además, encontramos otra cosa. Me aseguro. Este fue una ocasión en la que uno de esas naves, un robot espacial, el Challenger, en enero de 1986, poco después de despegar, una falla en el sistema provocó que estallara con la pérdida de la vida de los 7 astronautas. Hay empresas privadas que están apostándole a viajar al espacio. Puede ser que haya gente que pague para ir al espacio. Tesla. SpaceX, Elon Musk, que está bien el dueño de Tesla. ¿Sí? Pero no es el único. Está Burkutan, que su socio capitalista es uno de los fundadores de Microsoft. Steve Allen, que es el que está patrocinando, junto con Richard Branson, la empresa Virgin Galactic, para llevar gente a 120 kilómetros de altura, experimentar un poco de gravidez o microgravedad y regresar a la Tierra con una corta. ¿Sí? También han tenido accidentes. En ese accidente, fue un vuelo de prueba de la nave, el copiloto falleció. El piloto se salvó. Y las estadísticas muestran que uno de cada 50 lanzamientos termina en falla total. La pérdida total de la nave y lo que llega adentro. Pueden ser naves no tripuladas. Simplemente ayer se envió un cohete ruso que llevaba un cohete de carga, llevaba provisiones para la Estación Espacial Internacional y estando a 190 kilómetros de altura antes de entrar en órbita. Entonces, número uno, los cohetes fallan. Aún cuando logremos llegar a la órbita, el hecho de estar en un ambiente distinto al de la Tierra aquí
hace que experimentemos todo este montón de problemas y algunos más, los cuales por eso están siendo estudiados y han sido estudiados a través de vuelos de larga duración en cosmonautas y astronautas. El que más tiempo ha estado de corrido en el espacio, es decir, en una sola estancia en el espacio, ha sido un astronauta ruso, cosmonauta ruso, que estuvo 437 días. Está como a mi vida ahí arriba. Así que no tiene nada que hacer aquí abajo. Y a principios de este año se completó una misión de casi un año, 340 días, de colaboración ruso-norteamericana. Borniego y Kelly estuvieron 340 días como conejillos de indias para tratar de entender cuáles son los cambios más comunes que suceden en las personas cuando están sin el efecto de la gravedad, bajo el efecto de la radiación, por no tener la protección total de la atmósfera, etc. Y eso nos muestra que si queremos ir a Marte, que el viaje tardaría como 3 años, en 3 años podemos tener estos efectos. Se están estudiando formas en las cuales se puedan, si no resolver, sin mitigar los efectos del ambiente agresivo del fuera de la Tierra. Entonces, no es fácil salir de la Tierra y no es fácil ir a otro mundo, además, para reproducir los problemas que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer? A veces para el trabajo que buscan milagros, acuden a sus creencias religiosas. Tenemos todos los problemas y quizá podríamos buscar una alianza. ¿Sería posible? ¿Valdría la pena? Bueno, resulta que en 1990 se llevó a cabo, se firmó una. Ante estos problemas ya se tenían. El calentamiento global no es de reciente descubrimiento. Se tienen datos desde hace al menos 30 años. Hace al menos 30 años de que ese fenómeno por causa humana es real. Y es por eso que, eso lo estoy hablando de la década de los 70, finales de los 70. Un par de décadas después, hubo un grupo de miembros de la comunidad científica internacional que buscaron un compromiso conjunto entre la comunidad científica y la comunidad de líderes religiosos del mundo. Hicieron un llamado a los líderes religiosos del mundo para trabajar juntos en la solución a varios de estos problemas, principalmente del cambio climático. Y aquí el documento que firmaron los miembros de la comunidad científica. Voy a buscar por aquí. Creo que lo tengo. Es esto. Para preservar y cuidar la tierra, una petición de colaboración conjunta entre la ciencia y la religión. Se hizo un foro global en Moscú y esto fue lo que se
lo que se firmó. La Tierra es el sitio de nacimiento de nuestra especie y hasta donde sabemos nuestro único hogar. Terminan con esta frase. Sabemos que el bienestar del ambiente planetario está actualmente en una situación de profunda preocupación en sus congregaciones. Esperamos que esta petición los empuje a un espíritu de causa común y una acción conjunta para preservar, ayudar a preservar la Tierra. Firmamos Carl Sagan, entonces ministro de Cornell, Roger Bell de California, de California de San Diego, Hans Bethe, también de la Universidad de Cornell, Walter Orff, del Centro Atmosférico Roberts, el profesor Chandrasekhar de la Universidad de Chicago, Abdu Salam de Italia, físico teórico de Italia, Paul Protzen del Max Planck en Alemania, Stephen Schneider de Boulder, Colorado, Freeman Dyson, Hans Suss, Richard Garvin, Stephen Jay Gould, biólogo, el profesor Thum del Centro Ames de la NASA, Richard Turco de la Universidad de California, James Hansen del entonces en el Centro Goddard de la NASA, Sir Frederick Warner de la Universidad de Essex, Mohamed Casas de la Universidad del Cairo, Victor Baiskov de MIT, Motu Kimura de Japón, Jerome Weisner de MIT, Thomas Malone de St. Joseph College en Connecticut, Robert Wilson de Cornell y Peter Raven de los Jardines Botánicos de Missouri. Hubo una respuesta. Aquí está la respuesta. Vemos la carga. Ahí está. Y esto lo afirmaron y la comunidad religiosa y otras toman esta reflexión para comenzar a comprender la escala de la naturaleza de esta crisis. Así lo tomaron en cuenta. ¿Y quiénes la firmaron? Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 líderes religiosos. Y posteriormente hubo una reunión auspiciada por las Naciones Unidas en la que se reunieron líderes religiosos y de comunidades científicas y de gobiernos para buscar una forma común de resolver sus problemas. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Y qué hemos hecho como comunidad científica? No podemos ir a ningún otro lado. Quiero terminar esta sesión algunos dicen que porque apelo mucho, cito mucho a este astrónomo, biólogo, activista, filósofo. Ha habido pocas personas como él en la historia al menos reciente humana. Y es inevitable.
desafortunadamente sí fue prematuramente. Astronomy is a humbling and character-building experience.
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more commonly with one another and to preserve and cherish the big blue dot, the only home we've ever known. Martes. Para hablar de la última palabra en el título de la clase de hoy, responsabilidad. Hoy, espero haberlos dejado por el alma del suelo. No, depende de nosotros. Por eso vamos a hablar la próxima clase de responsabilidad. Nos vemos el martes.